auspician este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando una nueva edición del Embudo en este día martes con mucha información política y muchos entrevistados. Vamos a meternos en diversos temas en la noche del día de hoy. Vamos a hablar del radicalismo, vamos a hablar del mercado inmobiliario. ¿Qué pasa con este cepo al dólar? Si afecta, cómo afecta. Las distintas informaciones hablan de por lo menos una reducción del 35% en las operaciones inmobiliarias como consecuencia de la imposibilidad de comprar dólares o de acceder al dólar de manera legal y a precio oficial, que la verdad ya es imposible de conseguir. También vamos a hablar con Santiago Cunio, después de mucho tiempo, quien fuera precandidato a intendente de San Miguel, para saber dónde estaba hoy ubicado políticamente y para rememorar algunas cuestiones del Club San Miguel, porque han habido novedades en las últimas horas con relación a la cuestión judicial del Club San Miguel, que tantas veces nos hemos ocupado aquí en nuestro programa. Por eso, los invito a que se quede con nosotros. Vamos a compartir durante estos casi 60 minutos mucho de información política aquí en la pantalla del canal provincial. Ya venimos. Bustelo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Bustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines, teléfono 4660-1122. Bustelo Hermanos. Hotel La Joya. Un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya. Disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, Martillero Titular, Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, Martillero Titular, Dr. Armando Caracoche, José Ferré, 4051, Tortuguitas. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de CentroSec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hidrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina.
Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a conversar en este bloque con Santiago Cunio, que está con nosotros. Fue el año pasado candidato, precandidato a intendente de San Miguel. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Bien, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo este momento político de la provincia, de la Argentina? Mira, creo que se han cumplido todas las prognosis que hicimos el año pasado, desgraciadamente, en un tiempo, de una manera en la que no hubiéramos querido, porque no nos acompañaron los resultados electorales. Y muchos de aquellos que no llegaron a entender o creían que nosotros simplemente éramos vaticinadores de una catástrofe que no iba a suceder, se dan cuenta que realmente el que mentía era el gobierno. Uh-huh. ¿Y hoy dónde estás parado políticamente? En el mismo lugar que siempre. ¿Con de Narváez no? Sí, yo sigo acompañando el espacio de Francisco y he tenido un par de reuniones con él, esperando saber qué es lo que va a hacer Francisco de Narváez. Uh-huh. O sea, yo creo que este es un momento para que conduzcan los ganadores. ¿No? O sea, hay algunos en el espacio de la oposición que han salido favorecidos electoralmente, que son los que nos tienen que conducir. Aquellos que no tuvimos esa suerte tenemos que acompañar. El año que viene es un año electoral parlamentario. ¿No? Creo que son tiempos para que muchos depongan actitudes, yo entre ellos, y saber esperar los que tenemos vocación de ejecutivo, acompañar, tratar de consolidar un triunfo que abra las puertas de un 2015 distinto. Pero a Francisco lo que yo le he planteado es eso. Yo creo que Francisco debe pensar en ser gobernador. Uh-huh. Y para pensar en ser gobernador no puede aspirar a ser diputado. O sea, entonces yo estoy esperando ver cuál es su decisión. Si va a dar un paso al costado en función de la construcción general y de una construcción ganadora para el 2013, o tiene vocación de volver al protagonismo personal, situación que a mí me hace pensar que no sería oportuno. O sea, que vos hoy, digamos, te sentís cerca probablemente de lo que ha sido el lanzamiento del Frente de Unidad Peronista que se puso en marcha hace un mes atrás. Sí, claramente. Más que por ninguna otra circunstancia, porque quien lo conduce es uno de los que ganó. O sea, nosotros tenemos que asimilar que aquellos que perdimos tenemos que acompañar a los que supieron ganar. Entonces, en un espacio donde conduce alguien que sabe ganar y administrar, lo que tenemos que hacer es ponernos a disposición. Lo que yo no estoy de acuerdo es en condicionar a esos que conducen, aquellos que no hemos tenido buenos resultados, a obligarlos a construir con nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que tratar de dejar que vengan más ganadores a este espacio, o sea, que se vayan nutriendo de gente ganadora y con potencialidad, para que este espacio tenga opciones de triunfo el año que viene. Entonces, en las reuniones, aquellas reuniones donde van muchos de aquellos que perdimos, yo trato de no ser una carga en la conducción de aquel que ha ganado y que tiene la expectativa de llevarnos al triunfo otra vez. Hay que dejar que libremente conduzcan los que saben y aquellos que tenemos algo para aportar, aportarlo no condicionando a quien conduce, pensando en cómo vamos a armar la lista del año que viene. Se da una paradoja, es decir, estás, digamos, por lo menos políticamente ubicado prácticamente en el mismo lugar que Rico. Sí, con una diferencia, que yo perdí y él también, y lo que no hay que hacer es condicionar a quienes conducen, y muchas veces nuestras presencias condicionan a quien conduce. Entonces creo que deberíamos estar todos en un espacio, si es que Rico no vuelve a cambiar. O sea, yo he estado en este espacio siempre, en la oposición a este modelo kirchnerista. No puede decir lo mismo Rico, bienvenido si viene a aportar positivamente algo a este espacio de oposición, siempre y cuando no esté condicionado a sus aspiraciones personales. O sea, si su presencia implica una negociación de espacios personales, vamos a devolver a lo mismo de siempre. Si su presencia viene a aportar espontáneamente su capital político en San Miguel, lo que ha salvado de su capital político, bienvenido. Trabajaremos juntos. Pero depende de cómo se plantee esto hacia quienes conducen, ¿no? La semana pasada estuvo de Narváez aquí, y él observa a Daniel Scioli. En ese momento todavía no se había firmado el decreto y no se había aprobado este impuestazo en la provincia de Buenos Aires, pero él observaba a Scioli dentro de sus tiempos y de sus formas, con un corrimiento lento, pero concreto hacia lo que es el espacio del peronismo no kirchnerista. Vos que lo conocés a Scioli prácticamente de cuando empezó su carrera política, ¿crees que es posible esperar de Scioli esa actitud? No, yo creo que tanto Scioli como Mauricio Macri hoy quieren heredar a Cristina. Entonces creo que la dificultad que tiene Daniel es esa. Daniel tiene que romper el pensamiento hereditario, tiene que decidirse a ganarse el lugar y no heredarlo. Tiene que sentarse y pensar que él se merece ese lugar, que le es propio porque el peronismo lo acompañaría. Obviamente creo que, digamos, si tiene la voluntad lo lograría. Tiene que dejar de pensar en heredar a Cristina. Si él en el 2013 no consolida un proyecto de poder propio, de confrontación con algo que estoy
íntimamente convencido que no comparte. Daniel no es un tipo de confrontación, Daniel no es un tipo que busque el espacio de la prepoteada o el estilo Moreno, pero lo tiene que decir en voz alta y tiene que hacerse pie para ser candidato. Si él espera que el kirchnerismo, graciosamente, lo herede en el 2015, se está equivocando, no va nunca a lograr construir ese espacio presidencial y vamos a perder una gran oportunidad de tener un conductor y tener un espacio de triunfo que en el 2013, con miras al 2015, si Daniel se jugara, si el gobernador se jugara, está garantizado. Pero si espera la herencia, lo que va a encontrar es traición. Bueno, de hecho los síntomas y las señales que le dan permanentemente es que no quieren que él sea quien herede el gobierno kirchnerista, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que la herencia que está en juego, que es la presidencia de la nación, siempre la van a mirar hacia adentro y no hacia afuera. Y Daniel no les es propio, por más que él ha sido elegido 5 veces por Kirchner para distintos cargos ejecutivos y acompañarlo, nunca fue bien visto en el riñón ideologizado del kirchnerismo. Cuando un Moreno dice estamos a punto de la revolución porque no hay oposición, claramente está marcando que no es Scioli el elegido por ese segmento ideológico de este gobierno quien va a heredar el capital político del kirchnerismo. Capital político que, para a mí, humilde entender, está absolutamente debilitado, pero más debilitada está la oposición. Por eso decía hace un rato que nosotros tenemos que trabajar humildemente para dejar que los que ganaron, y Daniel ganó, Jesús ganó, los que ganaron, Sergio ganó, los que ganaron, se unan en función de un gran proyecto peronista. Ahora, si Daniel no toma la decisión de confrontar, no va a heredar. Santiago, ¿cómo estás viendo el tema inseguridad que tanto te has abocado a la cuestión? Muy grave. ¿Peor que antes? Sí, mucho peor. Cada vez peor. Hay una inserción muy, muy asentada del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, que eso agrava muchísimo en el análisis o la prognosis de cómo combatirlo, porque el Estado se ha replegado en función del delito. El delito ha ganado espacio y el Estado se ha replegado. En función de discusiones políticas. Yo, hace pocos días atrás, tuve que asistir a allanamientos, a desarmaderos. Yo estaba al aire en un momento en un programa y veo que el secretario de Seguridad de la Nación allana en la provincia de Buenos Aires 50 desarmaderos con la gendarmería sin darle aviso a la policía bonaerense. Esto marca claramente que hay una disputa por el territorio y por el protagonismo en materia de inseguridad con el propio gobernador, entre Nación y provincia. Estas disputas se pagan con más inseguridad, porque mientras la nación discute con la provincia, el delincuente se afianza, crece, se desarrolla. Hoy tenés cada vez más Paco. El Paco es el último eslabón del elaboramiento de la cocaína, sí. Con lo cual está claro que las cocinas de cocaína están funcionando a full en la provincia de Buenos Aires y que cada vez hay más residual, llamado Paco, que cada vez genera más daño a nuestros jóvenes. Y en esto es donde hay que frenar, porque el delito en la Argentina por ahora no está consustanciado en una sola caja. Tenés delitos de distinta tipología. Si encuentran un factor común que los una y los conduzca a través del dinero, vamos a tener criminología endémica como en Colombia, o en Venezuela, o en México, donde ya dejan de ser delitos aislados para ser un verdadero estado del delito, y donde después combatirlo es terrible. Bueno, estuvo en la Argentina el expresidente de Colombia, estuviste con él. Estuve con él, sí. Bueno, muchos dicen que gran parte de la migración del narcotráfico internacional a la Argentina tiene que ver con la actitud que ha tomado, por ejemplo, presidentes como Uribe en Colombia de combatir el narcotráfico. Y Lula en Brasil. Porque acá yo tuve la oportunidad de compartir, lo conozco hace varios años y tengo gran admiración por el trabajo que hizo Uribe en Colombia. Pero esto no es determinante de derechas o izquierdas. Lula, el gran hombre del progresismo latinoamericano para muchos del pensamiento kirchnerista, fue quien más duro, aún más que Uribe, puso límite al narcotráfico en Río de Janeiro y puso límite al narcotráfico en todo Brasil, minutos antes de dejarle la presidencia a su heredera, para limpiarle el terreno de este problema endémico gravísimo y casi irrecuperable en los países donde hace pie. Entonces, hay que tener en cuenta que el delito armado organizado, donde se mezcla el terrorismo ideologizado con el negocio del narcotráfico, genera estados paralelos, genera una situación casi irreversible, donde después ya no es un problema policial, pasa a ser un problema militar. Y en la Argentina se ha luchado muchísimo por tratar de no militarizar los conflictos internos. Van haciendo exactamente lo contrario, nos van arrimando todos los días un paso más a que el conflicto de criminalidad en la provincia de Buenos Aires termine siendo militarizado. Y entonces terminemos como en Brasil, con la policía militar, que no es como la nuestra tiene jurisdicción interna dentro de las Fuerzas Armadas, claro. En Brasil no, en Brasil la policía militar son militares avenidos a policías,
que operan en el marco de la ciudadanía. Claro, pues si vos planteás esto hoy, decir que saquen la... Alguna vez creo que lo dijo el expresidente Duhalde, dijo, hay que sacar al ejército a la calle, y es casi como haber dicho, no sé, una cuestión gravísima. Lo que pasa es que, a ver, es un hecho que al narcotráfico no se lo combate con policía. La policía no tiene ni la preparación ni las capacidades operativas en términos militares para poder enfrentar un verdadero ejército organizado con recursos, logística y cadena de mando que gana territorio. Con lo cual, si vos en este momento, en el escalón policial, no ponés un freno al avance del narcotráfico, el próximo escalón es militar. Y ahí no va a haber ninguna posibilidad de retrotraerse, porque una vez que estén asentados y defendiendo ya intereses concretos que son territoriales, que ocupan territorios, hoy lo podés tener radicado en las villas, donde la asistencia social del Estado no llega, llega al narcotraficante. En la Argentina, esto por si alguno todavía no lo sabe, tenemos varias familias radicadas por pedido de la DEA que generan a la Argentina en una zona de, entre comillas, paraíso para familias de grandes narcotraficantes como Pablo Escobar. ¿Eh? Su familia vive en la Argentina. El hijo vive aquí. Vive en Buenos Aires, transita en Buenos Aires, y todo esto genera guerras de sicarios, radicaciones de intereses económicos del narcotráfico. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en la Argentina, donde yo o vos no podemos comprar dólares, se puede lavar millones de dólares del narcotráfico, cosa que pasa habitualmente? Entonces, yo veo que el tema de criminología, desde el punto de vista de la seguridad, crece en favor del delito. Tenemos serios problemas de conducción, no hay conducción política, porque en esta disputa entre provincia y nación no hay tiempo para gobernar el delito. Sí. Entonces se desborda, crece, la logística militar del delito es 100 veces superior a la logística militar de la fuerza de seguridad, no solo en armamento. ¿Sí? O sea, el armamento que hoy vos podés encontrar en cualquier allanamiento es 100 veces superior. Hace dos días atrás encontraron M16, lejos, lejísimo del precario armamento Versa que le están dando a la policía bonaerense. Entonces, no tenemos vehículos equipados, no tenemos presupuesto, tenemos apenas 47.000 efectivos de policía bonaerense cuando deberíamos superar los 100.000 si tenemos interés de ocupar el territorio con seguridad. No hay la suficiente cantidad de helicópteros, los que están diezmados. Entonces, evidentemente, estamos frente a un problema muy grande. Y los intendentes, muchos de ellos le han puesto muchas ganas desde el punto de vista presupuestario a poner cámaras, a mejorar su seguridad local, pero genera asimetrías, porque hay municipios que tienen más recursos para hacerlo y otros que están más empobrecidos y no lo pueden hacer, con lo cual generas la emigración del delito de un municipio al otro vecino que es más pobre. Entonces, la solución global la tiene que dar la provincia, la tiene que dar la nación. Por ahora gana el delito por paliza. Lo último, y cambiando de tema, hace unos días venimos siguiendo la realidad, una vez más, ¿no?, de la historia del Club San Miguel que tanto te ha ocupado. Y bueno, hay una resolución del síndico que un poco deja fuera el resultado de una elección que se dio hace un tiempo atrás, que recuerdo en alguna de las entrevistas que hiciéramos, vos decías, esto está, digamos, mal parido del principio, la cuestión legal. ¿Qué te parece cuando vos hoy ves esta situación del Club San Miguel? Que si bien debe haber buenas intenciones de muchos de los que están tratando de interceder para que el club pase por un mejor momento, pero en definitiva se viene un poco dando lo que se planteaba hace ya unos años. Desde el primer día que el mal llamado fideicomiso, porque nunca se constituyó, empezó a gobernar el destino del Club San Miguel, todo es nulo. Y así lo planteé hace 5 años y medio atrás. Vamos para 6, todo lo que se hizo desde la llegada del juez Prato hasta hoy es nulo de nulidad absoluta porque su génesis es nula. Entonces, obviamente que la elección era trucha, que la elección era nula, de hecho, en su momento yo no me presenté a la elección porque claramente dije, creo que en este programa también lo hice, que la convocatoria era nula porque la ley de entidades deportivas preveía solo la convocatoria a elecciones una vez levantada la quiebra 90 días después y reorganizando el padrón. Se hicieron amañadas esas elecciones, tal vez en ese momento con la inquina de tratar de ganarme una pulseada personal desde el juzgado y desde algunos que creían que el camino era ese. Poco a poco nos arrimamos a hacer comunicaciones. Un club quebrado, sin opciones y que terminado el ciclo, aparecen las figuras privadas que yo convoqué sanamente a hacerlo desde el primer día para no esperar 9 años. Hoy el destino de comunicaciones está en manos de Camioneros o de Daniel Haddad. Pasaron 9 años y el club no resolvió nada. Se perdió la soberanía institucional, porque el club no lo hizo autónomamente, y van a terminar en manos de sectores privados, a los cuales podrían haber tenido de socios y no de dueños. El Club San Miguel va en el mismo sentido.
Al final de esta larga carrera, hoy me dan la razón en que las elecciones eran truchas. Dentro de un año nos van a dar la razón en que no hay manera de pagar el endeudamiento. Lamentablemente, aquella frase de Balestrini cuando decía, si yo no soluciono esto, me retiro de la política. Lamentablemente, con lo que le ha pasado, es mejor dejarlo ahí, pero claramente 6,5 millones de los 9,5 persisten como deuda en el Club San Miguel. Pesos. Y esto para el Club San Miguel, en los términos de su recaudación actual y el endeudamiento permanente que le generan algunas de sus actividades, es impagable. Con lo cual, si tienen que rever hacia dónde ir, primero habría que tratar de recuperar la administración del club, declarando nulo todo este proceso y tratando de que estos 6 años no se coman la duración de la aplicación de la ley de entidades deportivas. Porque al haber sido nulo por culpa de la justicia, al haber sido, entre comillas, la justicia de un juez inoperante, corrupto, que dictaminó en función de intereses personales o grupales y dañó a la institución, lo que hay que pedir es la nulidad del actuado y ver si podemos volver a foja cero, a una ley de aplicación de una ley de entidades deportivas que nos ponga el reloj en cero y no en -6, porque estamos con 3 años más apenas, si son concedidos, para salvar el club. Si reconocen humildemente aquellos que se equivocaron, que estos años fueron transitados en la ilegalidad y que de esto hay un responsable, que era un juez, y volvemos a foja cero, tal vez recuperemos tiempo. Tiempo para hacer las cosas bien, tiempo para replantearse las cosas, tiempo para entender que el capital privado no es enemigo de un club. Porque a la larga, si no se convoca el capital privado, terminan siendo dueños del club. ¿Cómo va a pasar en Comunicaciones, tristemente, y en muchas instituciones? Ya esto es un hecho que viene pasando, que al ser inviables desde el punto de vista macroeconómico se transforman en entidades privadas o privatizadas. Es cierto. Gracias, Santiago, por venir. No, por favor. Hacemos una pausa, ya venimos. Cooperativa Telefónica de Granbur. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis, Jardín Maternal Niños Creciendo y en Educación Primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur, mucho más que una empresa telefónica. San Miguel Moda, tu vidriera, mi vidriera. Visítanos en www.sanmiguelmoda.com.ar. San Miguel Moda, tu vidriera, mi vidriera. Visítanos en www.sanmiguelmoda.com.ar. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La universidad es pública y gratuita. Ofrece becas de ayuda económica. Vení, acércate a la sede de Los Polvorines e informate. Teléfono 4469-7795. Página web www.ungs.edu.ar. Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes, Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Agencia Rodo. Agencia de quinielas. Juegue, gane y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales. Quiniela, Quini 6, Loto, Bingo, Telequino, Prode, todas las raspaditas. Además, puede pagar sus impuestos y servicios. Agencia Rodo. Acérquese, que la suerte lo está esperando.
Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Voltar, centro integral para la construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, centro integral para la construcción. Ruta 197, número 1497, Gran Bur. Teléfono 02320-480-0... Pinturería No. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante, son los clientes. Avenida Mitre 2301 San Miguel, con teléfono 4664-8137. Pinturería No. Bueno, vamos a conversar con Sergio Esforza, operador inmobiliario, titular de la firma Esforza Propiedades en San Miguel, para averiguar un poco cómo está esta situación a partir de las restricciones que ha puesto el gobierno para la compra de dólares, la obtención de los billetes de la divisa norteamericana, con lo cual se maneja prácticamente todo el mercado inmobiliario. No existe, o por lo menos no existía hasta ahora, las transacciones en pesos. Seguramente serían contadas con los dedos de una mano. ¿Cómo le va, Sergio? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. ¿Se complicó? Un poco, adecuándose a las nuevas normativas, después de que se ha implementado el cepo cambiar, y bueno, se va, todo se va. Tratamos de adecuarnos a los momentos, ¿no? Hoy alguien me decía que los agentes inmobiliarios, las inmobiliarias, se han convertido a partir de estas decisiones del gobierno en agentes de alquiler, que se clausuró prácticamente la compra y venta y que ahora lo que se puede llegar a mover son los alquileres. Sí, o sea, yo no sé, tampoco no hay que ser tan apocalíptico, ¿no? Ya en la Argentina hemos pasado, no quiero comparar ningún momento, y menos en especial con este momento, con el pasado, pero uno se va adecuando, uno se va adaptando. Hay una realidad, el tema de la implementación del cepo cambiario, bueno, eso es una traba, porque en algunos aspectos del rubro inmobiliario los afecta más que otros. Por ejemplo, en la adquisición de un inmueble usado. Sí. Eso es prácticamente muy difícil de comprar un inmueble usado en pesos, porque esa persona que está enajenando vende para armarse de los dólares, y bueno, y nosotros no tenemos la culpa que la gente, los vendedores no quieren aceptar los. La mayoría no lo acepta, hay una minoría que sí. Lo que pasa es que muchos venden quizá para comprar algo más grande, y donde van a comprar también le piden dólares. Claro, es una cadena. El tema es que la gente vende, como decías vos, vende para comprar otra cosa, y bueno, y el problema, porque en sí nosotros palpamos hacia a la gente y sentimos que tiene, no es que la disgusta o el tema de manejar peso. Lo que pasa es que, bueno, hay realidad, y aparte es un tema cultural, que toda la vida los inmuebles se han manejado en dólares, en dólar billete. Ese es el tema. Entonces, de un día para el otro, de una semana para otra, implementar nuevas imposiciones para la adquisición de un inmueble, bueno, es ahí donde hace un clic, ¿no? Sergio, ¿tiene idea qué pasa si hay una persona que ya tiene un crédito hipotecario otorgado? Porque hasta hace unas semanas atrás, el crédito hipotecario, la AFIP lo validaba. Sí. No había problema con eso. Pero ahora hay una nueva restricción. Sí, a partir de hoy tengo entendido. Que tiene que ser validado por la AFIP. ¿Tiene idea qué pasa con esa gente que tiene el crédito otorgado, que tiene que ir a comprar y que bueno, el vendedor no acepta los pesos? Sí, no puede comprar los dólares. Sí, hay varias situaciones. ¿Se han caído operaciones concretamente? ¿Se han caído operaciones? Y es todo un tema, porque la persona, ¿qué pasa? Tengo entendido de que, cuando uno tenía un crédito hipotecario aprobado, hasta hace unos días, bien decís vos, uno podía ir automáticamente, eran fondos genuinos del crédito hipotecario aprobado, semi-otorgado hasta que se escritura. Entonces la gente, el que adquiría ese crédito, en ventanilla, le cambiaban automáticamente a dólar billete. Bueno, a partir de hoy, tengo entendido, la AFIP puso la normativa que, bueno, que está, no va como excepción.
O sea que yo, por más que compre con un crédito hipotecario, sí, tengo que hacer toda la tramitación. O sea, tengo que validar sujeto, que tengo posibilidad de comprar esos dólares. Claro, pero tengo la posibilidad que no, que la FIP no me lo apruebe. Y porque, si uno seguía por lo que pasa, si uno quiere comprar un dólar y no lo deja. Sí, tengo entendido que sí. No, pero es así, uno aprueba, sí, sí, uno sí, puede sí, comprar sí, un dólar. Y obvio, por supuesto, sí. O sea, sí. Entonces uno corre el riesgo de que, ¿qué pasa? En un acto escriturario se hace todo consecutivamente, todo en ese mismo instante, el notario hace la escritura, se firma la escritura, se abona, se entrega la posesión, generalmente es así, que hace la tradición de la cosa, entonces bueno, se hace todo automáticamente. O sea, usted lo ve ahora complicado, no sé, el tema. Está complicado. Los porcentajes que se hablan de que cayó un 35%, ¿se puede ya corroborar que están así? Sí, ha bajado, ha mermado. Aparte hay mucha gente, justamente hoy en mi firma, bueno, han suspendido algunas propiedades a la venta. Estaban a la venta. Claro, la gente suspende, y bueno, con justa razón, ¿no? Son los momentos, esperemos que todo esto se vaya. Vos me preguntabas hace unos minutos de que el tema de los alquileres y bueno... el que no puede comprar o el que se le complica para sacar un crédito, bueno, entonces mucho, un poco te contesto la respuesta, ¿viste? Hay alquileres se están haciendo, algunas ventas se están haciendo, algunas ventas en peso nosotros hemos realizado, sí, volvemos. ¿Pero la hacen a un tipo de cambio de qué valor cuando hacen la comparación? ¿Se tienen que poner de acuerdo con el vendedor? Sí, ¿4.40 es 4.50? No. Ha habido algún caso. ¿Sí? Es un milagro eso. Y el 5.10 de Aníbal Fernández no aparece tampoco, ¿no? A mí no me consta, como dicen los abogados. Bueno, Sergio, le hago la última pregunta. Sí. Como vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Miguel, ¿cómo está la relación con el municipio después de algunas medidas que tomó el gobierno con los impuestos y demás? ¿Esto generó alguna bronca o no? No, nosotros con el gobierno Joaquín tenemos... ¿Con el tema tenemos... de la basura, del incremento de aquellos que tiraban más basura? No, nosotros tenemos buena relación, se está trabajando, ya se está terminando el tema del centro comercial a cielos abiertos, que las pruebas están a la vista, está quedando algo muy lindo y ya están en la última cuadra, como esté totalmente terminado va a quedar realmente algo muy lindo, algo muy productivo. Y bueno, trabajando, como siempre. En el próximo bloque va a estar Jorge Horta, que además de ser candidato en la interna del radicalismo, es el presidente de la Cámara de Comercio de los Polvorines. La verdad que hacía bastante tiempo que no iba a Polvorines, el otro día fui y me encontré con la novedad de un estacionamiento, tema que falta en todos lados, San Miguel, ni hablar. Seguro. Que hizo el municipio y que lo pone a disposición gratis de los vecinos, o de aquellos que vayan a comprar a la ciudad de los Polvorines. Bueno. Es como para evaluar, ¿no? Seguro, está perfecto. Gracias, Sergio. No, gracias a vos. Hacemos la pausa, ya venimos. ¿Querés incrementar tus ingresos? Trader Joyas te brinda la posibilidad de crear tu propio negocio. Sea revendedora de joyas de acero quirúrgico. Gran rentabilidad. Financiamos tu compra. Sí, Trader Joyas te presta el dinero para iniciar tu negocio. ¿Querés ser tu propio jefe y manejar tus horarios? No te pierdas esta oportunidad. Llama al 0800-999-0903 o acércate a Presidente Perón, número 1615, Ciudad de San Miguel. E-Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4451-2686. Alcalú. Vente reparación de baterías de alta calidad. Somos fabricantes. Gaspar Campos, 4280 San Miguel, teléfono 4664-0621 y D, 181*4716. Voltar, centro integral para la construcción. Amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos, aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, centro integral para la construcción, ruta 197, número 1497, Gran Bur, teléfono 02320-480-015. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales,
habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Promifer, hierros para la construcción e industria, aislaciones para techos, cingería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Propifer, Ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Bueno, vamos a conversar con Jorge Horta, dirigente radical, exdiputado nacional también, porque se vienen las elecciones internas de los diferentes comités del radicalismo en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de los distritos. El 24 de junio será el comicio y no se ha llegado por lo general a la unidad, y entonces habrá confrontación, habrá internas. Y Jorge Horta va a encabezar una de las listas en el partido de Malvinas Argentinas. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Es como que de la política uno no se va nunca, ¿no? No, yo sabía que usted me iba a hacer esta pregunta. Y venía reflexionando un poco en el coche y decía, los políticos somos trabajadores sociales. Uh-huh. Y el trabajo social no se pierde nunca. No. Lo que pasa es que a veces hay un trabajo social que se ve cuando uno ocupa representaciones, cuando uno está en entidades más o menos con poder mediático, y a veces hace un trabajo social desde el llano, sin que lo vean. Hace 10 años yo dije que iba a ser la última representación en política, y lo hice. Durante 10 años... me mantuve alejado y estaba alejado hasta ahora, no de la política, vuelvo a repetir. De los cargos. De los cargos. Pero bueno, hubieron una consecuencia de amigos de todos los sectores internos en el orden local, donde mayoritariamente me vinieron a exigir, yo diría, que me pusiera al frente de este conjunto de voluntades. Me pareció que era el momento de servir a la Unión Cívica Radical una vez más, y acepté con mucho gusto encabezar una lista en la que están sectores del posismo, sectores importantes, en donde está el último candidato intendente de la Unión Cívica Radical acompañándome, en donde está obviamente la gente del Modeso. Esto del posismo es un dato interesante, porque Gustavo Posse a nivel provincial está apoyando la lista, digamos, que se enfrenta con ustedes, ¿o no? Bueno, es cierto, es cierto, pero una cosa es la realidad distrital y otra cosa es la realidad provincial. Es cierto que nosotros somos todos gente de partido, todos gente que dentro del partido tenemos adscripción a un determinado sector interno, pero hemos decidido que en el orden local hay que sacar este partido del letargo, y la única manera de sacarlo del letargo no es sobre la base de la compulsa, no es sobre la base de la confrontación, no es sobre la base de la pelea, sino sobre la base de poder conversar con todos los sectores y sacarlo a la calle, es decir, volver a caminar por todos los lugares que el radicalismo hace un montón de tiempo en el orden local dejó de caminar. Jorge, ¿y por qué se pelea cuando se trata de lograr la presidencia del comité distrital, digamos? ¿Cuál es el objetivo de lograr la presidencia de un comité del radicalismo, en este caso en Malvinas? Bueno, es fácil. Cada 2 años la democracia interna de la Unión Cívica Radical convoca a la familia del partido. Que digamos que esto es uno de los pocos partidos, si no el único, que respeta a rajatabla la cuestión de la elección interna, de la democracia interna del partido. Bueno, porque esta es la base de la democracia. Nosotros no podemos decir que somos democráticos para afuera y no ser democráticos para adentro. Entonces, la base precisamente de demostrar que somos profundamente defensores de la democracia
es practicar la democracia en el seno del partido. Cada dos años se convoca al cuerpo del partido, esta elección no participan quienes no están afiliados a la Unión Cívica Radical, somos los radicales los que conversamos con radicales, y cuando no se puede llegar a los consensos totales, bueno, hay consensos parciales y las diferencias, la única manera en la democracia que hay para zanjarlas es con las urnas. Entonces, ¿qué discutimos? Ahora vamos. Sí. Discutimos pura y exclusivamente ideas. Acá nadie va a tener un sueldo, nadie va a cobrar una dieta. Es decir, esto es vocación, es trabajo social. Es colocar las ideas de uno de cara a la sociedad. Y el que gana, las conduce. Y el que pierde, ayuda, como decía Ricardo Balbín. No, Perón. Creo que esto lo dijimos todos, sí, en definitiva. Claro, es cierto. Jorge, ¿y cómo está viendo el radicalismo en el contexto de, en general, de Malvinas argentinas? Donde hay una supremacía del peronismo notoria. No cabe la menor duda, lo hubo siempre. Claro. Lo hubo siempre, lo hubo desde... Es tradicional la fuerza del peronismo en lo que era la vieja y desaparecida comarca de General Sarmiento. Entonces, en sus partes constituyentes, tanto San Miguel, José de Paz como Malvinas, sigue existiendo esa preeminencia. Pero también no es menos cierto que con aquella fuerza importante que tenían los amigos del justicialismo, sí, también había los hombres del radicalismo que podíamos expresar nuestras ideas. Porque yo fui diputado nacional, no en otra época que disputando con el justicialismo. Sí, sí. Y bueno, me tocó la suerte y la honra de ser diputado nacional. Es decir, pero también hubieron diputados provinciales como Juan Carlos Lema, sí, sí, como Muñolo, como Alfredo Lachea. El Muñolo fue diputado nacional, sí, me sucedió a mí. Sí, sí. Es decir, teníamos una relevancia que después se fue perdiendo. Y se fue perdiendo como consecuencia, creo, de errores nuestros en la manera de comunicarle a la sociedad. Entonces, bueno, ahora hay que volver. ¿Todavía cree que no se puede recuperar el radicalismo de lo que fue el 2001 desde la Rúa? Sí, sí, la manera en que nosotros nos hagamos cargo de la Rúa. Porque yo me hago cargo de la Rúa, como le pido a los amigos del justicialismo que se hagan cargo de Menem. Claro. Es decir, entonces la manera, porque también los mismos problemas que tenemos nosotros los tienen los justicialistas. Fíjense que acá se habla a veces del menemismo, se habla del K, se habla del kirchnerismo, de esto, del otro, de lo demás allá. Pero están todos bajo el paraguas del justicialismo. Entonces, pero ahí no fijamos en todo esto. Entonces, ¿y qué le pasa al justicialismo? Está prácticamente desarticulado. Lo mismo que tenemos, el problema que tenemos los radicales. Entonces, ¿qué tenemos que conversar en los radicales? Es sobre las nuevas formas de representación para que las sociedades permitan que les transmitamos nuestras ideas y a su vez ellos puedan receptarnos esas ideas de una manera más cómoda y tengan ganas y voluntad de hacerlo. Jorge, lo último, las elecciones son el 24 de junio. 24 de junio. Domingo 24 de junio. Sí, señor. ¿Quiere convocar a los afiliados radicales para que...? Pero por supuesto, hay que convocar a los afiliados radicales de cada uno de los distritos para que participen, porque esto es muy importante. Yo no estoy hablando durante todo este tiempo de líneas internas porque... Me parece que si puedo llegar a ser el presidente de la Unión Cívica Radical en Malvinas Argentinas, no voy a ser el presidente de un sector, voy a ser el presidente de todos. Entonces, obviamente, ¿cómo no los voy a convocar a todos si a todos los precisamos en el nuevo trabajo? Mi idea de ser presidente del partido es sacar el partido a la calle. Que todos los viernes y todos los sábados tengamos una actividad política para comunicarnos con el vecino. No importa si el vecino es radical, si el vecino es peronista, si el vecino es socialista o pertenece a la fuerza que sea. Es nuestro vecino. Y no tenemos que olvidarnos que todos los políticos trabajamos para el bien de esos vecinos. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún problema en hablar con ellos y en hablar con todo el resto de las fuerzas políticas. Porque, ojo, que si le va bien a uno, nos va bien a todos. Y esta es la ley fundamental. Algunos se preocupan a veces porque yo converso con algunos funcionarios.
Y voy a seguir conversando, porque jamás voy a ser del partido de ellos. Pero como no tengo otra manera de representación, porque no tengo un concejal de mi partido en este momento, tengo que ser la voz cantante de los que piensan igual que yo. Muchas gracias, Jorge. Lista 15 es la de ustedes. Lista 15, y los invitamos a los amigos que nos apoyen, obviamente, en esta lista, que en el orden local, vuelvo a reiterar, me lleva a mí como candidato a presidente del comité de distrito, pero que en el orden provincial, lo lleva a Gobi como que es el intendente de Chascomús, como, y no equivocarnos, ¿eh? No tiene nada que ver Alfonsín ahí. No, fíjese que Alfonsín perdió la elección nacional en Chascomús, y Gobi es el intendente de Chascomús. Es decir, más claro, échale echamos agua. Que puede ser de la laguna, digamos, si quiere. Así es. Gracias, ya tiene Jorge. Unos lindos pejerreyes. Sí, gracias, Jorge. Al contrario, es usted. Hacemos una pausa, ya venimos. Montañismo profesional, camping, indumentaria, montagne. En San Miguel, Paunero 1369. Telas antidesgarro, protección solar, camperas de máxima impermeabilidad. Montagne, Paunero 1369 San Miguel. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel. Teléfono 4664-2937, 4664-8039. Trevi, helados y café. Un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales, elaborados con materias primas de máxima calidad. Con la apertura de la sucursal en Bellavista, además de helados, pueden probar nuestra cafetería, con desayunos, delicatessen, variedad en licuados y otras exquisiteces más para poder compartir en familia. Trevi Helados y Café, en San Miguel, Belgrano 1141, en Muñiz, Avenida Presidente Perón y San José, y ahora en Bellavista, Avenida Francia y Senador Morón. Trevi, helados y café. La Fiaca, la mejor opción en somieres, colchones, futones y ropa de cama. Contamos con sábanas, frazadas, acolchados, toallas y manteles. Trabajamos con tarjetas de crédito y créditos personales. La Fiaca, entrega sin cargo, 5 años de garantía. Leandro Enalén, 1628, San Miguel, teléfono 4664-8884. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320-439-910. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de CentroSec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel, teléfono 4664-9706. La Municipalidad de Escobar informa. El intendente Sandro Guzmán presentó la nueva ambulancia para el barrio 24 de febrero. Entregó más de 50 pensiones y más de 100 escrituras para vecinos del partido de Escobar. Cientos de ciudadanos accedieron a productos de bajo costo y alta calidad con los programas nacionales
de carne, pollo, pescado y lácteos para todos. Y continúan las campañas gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y adopción de mascotas en todo el distrito. Para que Escobar siga creciendo. En San Miguel, fábrica de pastas Las Glicinas. Elaboración de pastas artesanales de máxima calidad y sabor. Ravioles, ñoquis, sorrentinos y mucho más. Las Glicinas, Ángel de Lía, 1158, San Miguel. Delivery al 4667-1409. Dynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Pinturería No. Atención y asesoramiento personalizado. Todas las marcas de pinturas para el hogar, obra e industria. Entrega y asesoramiento en obra. Para nosotros, lo más importante son los clientes. Avenida Mitre 2301 San Miguel, con teléfono 4664-8137. Pinturería No. Bueno, para el final vamos a ver la situación que se produjo el domingo en Malvinas Argentinas, donde hubo un espectáculo organizado por la Juventud Peronista del Distrito de Malvinas Argentinas, espectáculo que contó con la presencia del Intendente Carigrino, con el que conversamos, y decía lo siguiente. Con esta juventud preciosa de Malvinas Argentinas, que bueno, está disfrutando de este show, que se encargaron de organizarlo, armarlo, trabajaron casi 20 días para ello y bueno, me alegra que lo disfrute, que se divierta sanamente, ¿no? Toda la juventud aquí en Malvinas Argentina. Desde el punto de vista de los jóvenes, ¿cuál es el mensaje para los otros jóvenes que aún no se incorporan a la política? El gran mensaje de amor, de paz, de esperanza, de unión y de futuro. Con ellos tenemos que hablar de futuro. Así que muchos de ellos están integrados en un trabajo cotidiano de la municipalidad y esperamos que el resto siga trabajando, siga estudiando, siga siendo parte de esta comunidad que quiere crecer fuertemente, ¿no? Bueno, hablando de Malvinas Argentinas, el próximo jueves se va a estar inaugurando la nueva maternidad, que está ubicada allí pegadito al Hospital de Pediatría Dr. Claudio Zinc, que está sobre la ruta 197. Esto va a ser el próximo jueves por la tarde, después que veíamos recién las declaraciones del Intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carigrino, en referencia a este acto o este espectáculo, este festival que organizó el último domingo la Juventud Peronista, justamente del Distrito de Malvinas Argentinas. Con este tema nos despedimos, nos reencontramos Dios mediante con todos ustedes el próximo día jueves en una nueva emisión del Embudo, siempre en la pantalla del canal provincial de Telered, y como les decimos habitualmente, también pueden seguirnos de manera permanente en las entrevistas y en los programas y también la información minuto a minuto en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv. Muchas gracias por habernos acompañado, buenas noches y nos reencontramos el jueves. Chao. Auspiciaron este programa: Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez, Conducción, Clave Seguridad SRL, Líder en Seguridad Privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel, Paypintura GS.